Respecto a lo que es la fauna, tenemos presencia de varias especies exóticas que han llegado a la provincia hace décadas, posiblemente a través de algún emprendimiento, digamos, económico o productivo, que no, al no resultar, digamos, se desmanejó ese plantel o esa cantidad de individuos y pasaron a formar parte de animales silvestres, pero que son exóticos. Entre ellos tenemos, bueno, el chancho jabalí es uno, la rana toro es otra, la paloma doméstica es otra, tenemos las truchas, por ejemplo, los salmónidos también son especies introducidas que han tenido por ahí la introducción en base a un objetivo, como te decía recién, productivo, y que en algún determinado momento, bueno, generan alguna situación de conflicto porque son especies que llegan a un ecosistema que les es favorable, pero en el cual no tienen, digamos, los controles biológicos naturales y naturales que hace falta para regular una población y que haya una densidad de animales, digamos, que sea funcional al ecosistema. ¿Hay alguna en particular, invasor o no, que estén ustedes más preocupados y que digan, bueno, ojo con esto, cuidado con esta especie, sí, cuidado con este animal? Hay, en realidad, dentro de todas las especies que hay una que es muy reciente, que es un hongo que afecta a las rocas de los ambientes acuáticos y que, bueno, ha hecho su aparición ya en Patagonia. Este es el moco de la roca. Se llama moco de la roca, y bueno, eso sinceramente nos ha preocupado mucho porque transforma muchísimo el ambiente acuático. Y bueno, de hecho lo hemos incluido en la cartilla de pesca de la temporada 2012-2013 como, digamos, una actividad para tener en cuenta y cómo desinfectar los equipos de pesca para no ser, digamos, el pescador un vector de estos hongos, digamos, y que colonicen los ambientes de la provincia. Esa es la que nos... De todas maneras no ha llegado a Mendoza, ¿no? No ha llegado, pero bueno, en una o dos temporadas podemos tener problemas si los pescadores no toman conciencia de que son ellos los que pueden generar, digamos, la dispersión de este hongo que es el que afecta al agua, digamos, y a todos los organismos que están asociados a los ambientes acuáticos. No podría generar un ranking de cuáles son las más problemáticas. Esas sí nos causan mucho problema porque sabemos que genera un cambio funcional en el ecosistema bastante fuerte, pero todas las demás, digamos, nos interesa y nos intentamos ocupar, digamos, en la medida de lo posible, con el mismo interés para cada una de ellas. Liebre europea, el conejo Eryctolagus, que tenemos en la cordillera y al sur de la provincia y algún foco al norte, el chancho jabalí, las palomas domésticas que generan muchos problemas en las zonas urbanas y en las zonas de producción, digamos, cerca de la ciudad. Así que, bueno, tenemos algunas medidas que tienen que ver con el uso de esas poblaciones, por ejemplo, con autorizarlas dentro de lo que es el calendario de caza deportiva de la provincia, pero con algunas otras más específicas intentamos hacer prevención, como el caso de este alga que te digo que afecta a los ambientes acuáticos, y en algunas otras generando por ahí algún consenso como para tener o implementar una medida que sea, digamos, efectiva. Ya que cuando hablamos de invasoras exóticas, por ahí, en el caso de la fauna, muchas veces hay que hablar de controles poblacionales, y esto genera un conflicto a nivel ético en la sociedad que por ahí se deja llevar por animales carismáticos o por la fauna como un animal muy carismático, y termina generando problemas ambientales serios y que también se abarcan, digamos, la actividad productiva de la provincia.